tablas hacia las zonas seguras y libres, a fin de garantizar la integridad de cada uno de ellos. Con miras a lo que será hoy el simulacro nocturno, la institución educativa Francisco Bolognesi puso en práctica su plan de evacuación con todo su plantel. Así es, el niño desde un inicio tiene que comenzar a prevenir durante un sismo. Puede ser que nos puede coger en la casa o en el centro educativo, y el niño tiene que estar preparado desde una temprana edad para así inculcarlo en valores positivos hacia la sociedad. Sí, al igual nosotros hemos recibido en nuestro celular, por ejemplo, un mensaje en la cual INDECI también nos está comunicando que hoy día se va a llevar también a cabo un simulacro a las 20 horas. Y nosotros, bueno, como docente lo estamos realizando acá en la institución educativa en la mañana. Los chicos trabajan acá en grupos, pero los grupos no están ni siquiera, como decir, las carpetas bien pegadas, ¿no? Ellos escuchan el timbre, ellos ya tienen que salir a evacuar al patio y ver el lugar donde está la zona segura. Salen con tranquilidad, sin correr y respetando siempre los acuerdos que siempre nosotros inculcamos. Cabe resaltar el trabajo que realizan los docentes en cuanto a la capacitación de sus alumnos para este tipo de eventos. Bueno, se hace a través de dinámicas que, bueno, hoy día lo he hecho, temblor, sismo, que ellos ya me lo hacen, me lo identifican a través de láminas y también de algunos ejemplos a través de cuentos. Bueno, trabajamos en, como le repito, a imágenes y también las zonas de seguridad, señalización que tenemos en cada aula y que los niños lo pueden identificar por los colores y por las figuras que se trabaja cada día. Ya siempre para poder trabajar estos simulacros, nosotros siempre llevamos a cabo realizamos una sesión en la cual nosotros tenemos que programarlo y trabajar con los chicos. Incluso les damos hasta los folletos de cómo los chicos deben tener en cuenta el antes, el durante y el después de cuando suceda un caso, ¿no?, de un sismo. Bueno, siempre les he tenido en cuenta a los chicos, haciéndoles que ellos reflexionen, incluso cuando hemos tenido, ¿no?, en nuestro país, nuestro país vecino de México, que también había sufrido últimamente un sismo de gran magnitud. Entonces, a través de ese ejemplo he tratado de hacerlos a ellos que reflexionen y participen de este simulacro. ¿Y ha sido buena la reflexión por parte de los alumnos? ¿Han tomado conciencia? Sí, en parte sí, porque ellos mismos dicen, pues no quisieran estar en el lugar de ellos, ¿no? Y siempre, como se dice, seguir adelante con las instrucciones que nosotros siempre le inculcamos. Pero también es importante el apoyo de los padres también, ¿verdad? Así, y esto es, como le digo a los chicos, no solamente queda acá, sino que en casa también deben practicarlo. Incluso ahora, cuando escuchen la sirena ya de emergencia a las 8 de la noche, ya también ellos ya tienen en cuenta que tienen que salir a evacuar. Se hace el llamado a toda la población a participar con responsabilidad en el simulacro que se llevará a cabo a las 8 de la noche.